Hola gente bella y hermosa, eres bienvenido y bienvenida. Estamos viviendo momentos oscuros, momentos de tribulación, momentos que nos mantienen a toda la humanidad tensos. ¿Estaremos viviendo el final de los tiempos? Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City. Desde esta ciudad trato que tengamos un momento agradable, un momento donde compartamos la diversidad, tú viendo cómo soy y pienso y dejándome saber cómo eres y piensas en los comentarios. Dicho esto, pasemos a la conversación de esta noche. La mayoría de las personas en estos tiempos no quieren escuchar ni quieren analizar lo que escuchan, lo que se dice. Esto nos está llevando por caminos muy oscuros. Nos está llevando al dolor con desinformación y desconexión. No existe un destino, ni existen dioses dirigiendo nuestras vidas. Somos totalmente responsables de lo que nos sucede, de lo que fabricamos para nuestro futuro inmediato, con nuestros pensamientos y la vibración de lo que expresamos. Somos totalmente los autores de todo lo que ocurre en este universo. Y si nos reunimos en masas, en pueblos, en grandes grupos, teniendo la misma vibración de pensamientos, con mucha más seguridad y rapidez, eso será lo que hagamos realidad y lo que vamos a vivir. Por eso es tan importante pensar positivo y no darle cabida al amarillismo, a la negatividad. Porque, te repito, cuando pensamos en cosas negativas, ya vamos fabricando nuestro propio futuro personal. Ahora, cuando ese mismo pensamiento negativo está en la mente de muchas personas, entonces la vibración toma una fuerza tal que en un futuro muy inmediato viviremos lo que hemos realizado con la vibración de nuestra mente. No sientas que todo eso está separado. Recuerda que todo nuestro mundo está fabricado por nosotros mismos, por los que pensamos. Incluso las guerras, las epidemias, las enfermedades, aunque te parezca una locura, todo comienza aquí. Somos nosotros los que pensamos y comenzamos a enviar al universo esa energía, y si lo mismo piensa mucha gente, pues eso será lo que el futuro inmediato nos depare. Pero todo esto tiene una solución, y es quitarle la energía a lo que es negativo. Es por eso que a algunas amistades mías les he aconsejado: por favor,
no vibres con la negatividad. Yo sé que el morbo humano es muy fuerte y cuando vemos cosas espeluznantes, cosas espantosas, nuestro propio morbo nos lleva a ello, a querer saber detalles de lo que ocurre o ocurrirá en ese asunto espantoso. Lo único que estamos logrando con ello no es solo desinformarnos, sino formar parte de esa energía negativa, poniéndole nuestra energía para que entonces ese pensamiento negativo y terrible se haga realidad y nos alcance. Hay una manera para evitar esto. Cuando alguien amarillista o alguien que es sencillamente negativo o negativa llega a ti trayéndote historias negativas, noticias negativas, mira, corta eso por lo sano, entrégale un mensaje positivo y desvíate. No permitas que nadie siembre en ti, en tu corazón y en tus pensamientos, una idea maligna, una idea negativa, porque entonces serás víctima de tu propia vibración. ¿Qué te parece todo esto? Me encantará que me regales un like para que estos videos y mi mensaje pueda caminar con mucha más facilidad en YouTube. Si no te has apuntado a mi canal y llegaste por primera vez, pues mira, aquí estamos vibrando positivo y siempre con lecciones que nos harán mejores seres humanos y nos llenarán la mente de inteligencia. Así es que anímate, apúntate a mi canal. Por lo pronto, mi espíritu te reconoce y te digo, namaste, sé feliz. Por supuesto, no estoy diciendo que metas la cabeza bajo la tierra como el avestruz y te mantengas desinformado o negando una realidad. No. Da el tiempo justo para informarte de lo que ocurre, de lo que los demás piensan, pero no te quedes ahí ni refuerces lo que a ti llegue y sea negativo. Por el contrario, después que ya te informaste de lo que ocurre, después que escuchaste cualquier cosa que te parezca negativa, sencillamente corta esa conversación ahí, cambia el tema y entonces después, en soledad y tranquilidad, piensa lo contrario de lo que escuchaste, de lo que llegaron a tus oídos. Esa es la forma en que tú y yo haremos un mundo mejor. Hasta la próxima.